Hallelujah. If you can feel it, I invite you to stand up and let's worship. Worship Him. Worship Him. Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Hallelujah. 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 You can clap your hand. Look, you can lift your voice. Hallelujah. Puedes aplaudir tus manos. Puedes levantar tu voz. Pero haz algo hoy en esta noche. Hallelujah. Do something. Do something for Him. Praise. Hallelujah. Praise your name. Praise your name. Alabado sea Jesús. 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 Hirarara yarara. No pague, no pague. Hallelujah. 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 Don't stop. Don't stop if you feel what I feel. Don't stop. Don't stop. No pague. No pare, aleluya. Simplemente que esa alabanza salga. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Gira ya ya da ya da da. Gira ra da ya ra ya ya da ya ra ra ra. Borro yo to yo ro ya hata ya ra. Gira ra da ya ra ra ra. Borro yo to yo hata ya ra ya ra ra ra. Hila yada 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 moro do yo 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 yada yada. Hila yada 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 moro do yo to yo 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 hata yada yada yada. Hallelujah, 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 hallelujah. Before you sit, let's read the word of the Lord. Antes de sentarse, vamos a leer la palabra de Dios. Isaiah chapter 55:9. Isaías 55:9. Isaías 55:9. Isaiah 55:9. And says like this. Y dice así. For as the heaven are higher than the earth, so my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Can you repeat with me the word higher? Again, say higher. Isaías 55:9 dice de esta manera: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Pueden decir conmigo la palabra altos? Altos. Una vez más, altos. Altos. Amén. Quiero predicar bajo el tema hoy, mayor. Aleluya. Sobre la palabra mayor. Repitan conmigo, mayor. Mayor. I want to just simple title this, higher. Aleluya, aleluya. Say higher. Higher. You may be seated. Tomen asiento. I want to thank Pastor Baker. For this opportunity to preach, and I'm so glad to see Brother Harbaugh with us and all the pastors here. I want just thank the Lord for that. Quiero darle honor al Pastor Baker hoy en esta noche, y también quiero dar honor a todos los pastores que están aquí. Y a nuestro presbítero que está aquí. Y también, bueno, ver a la hermana Marta, amén. Qué inspiración bien grande. La hermana Marta, ella es una inspiración muy alto en mi vida, amén. Quiero darle honor a ella. Qué bueno verle hoy en esta hermosa noche. Amén.
Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor dice así que los cielos son más altos, así son los pensamientos de Dios, son más altos. Entonces, si los caminos de Dios son más altos, entonces, ¿a qué hemos venido aquí a este lugar? Hemos venido para darle lo más alto que nosotros podemos darle a Él. Amén. No tenga temor de levantar sus manos. No tenga temor de levantar su voz. No tenga, aleluya, no tenga temor de dar una aleluya. 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 Don't be afraid to lift your voice. Don't be afraid to lift your hand. Don't be afraid just to scream or do something or run. I don't know how you feel or what you want to do, but you have to do something. We're here in this house. It's a special thing. Hallelujah. Hallelujah. Just worship God. Worship God. Worship His name. Hallelujah. 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 Isaiah was a Hebrew prophet who was believed to have lived about 700 years before the birth of Jesus in Jerusalem. His name Isaiah in Hebrew, meaning God is salvation, or Jahweh is salvation. So he said this, verse 6 says, "Seek ye the Lord, will he may found, call up to him, he was near." Amen. He is near you. Amen. And he is near me. Isaías era un profeta a los hebreos. Se cree que desde que vivió 700 años antes del nacimiento de Jesucristo en Jerusalén. Su nombre Isaías en hebreo significa Dios es salvación. Yahav es salvación. Por eso es que escribió Isaías, el verso 6 dice: "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano." Él está cerca de usted. Él está cerca de mí. Donde quiera que yo esté, Él está más cerca de mí que está cerca de usted. Everywhere you go, always God is near you. He is near you. He is near me. So what we're going to do, just call up on Him. Say, call. Seek ye the Lord. Will He may be found. Call up on Him. Will He is near. Hallelujah. 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 If you can feel He is near you, He can touch your body right now. Right now. You can receive your miracle right now. Si Él está cerca de usted ahora. Si Él está cerca de usted ahora, puedes recibir tu milagro ahora. Puedes recibir tu bendición ahora. Puedes recibir el toque ahora. Digan conmigo, ahora. Una vez más, ahora. Can you repeat with me? Right now. Again, right now. Now is my miracle, right now. Not tomorrow. No, right now. He is near me. I need Him. I need Him. I need Him. I need Him. Yo necesito a Él ahora. La alabanza dijo ahora. No mañana.
The song says, right now. I need my blessing right now. Not tomorrow. Right now. Hallelujah. Right now. If you feel it right now, just stand, hallelujah, and receive, hallelujah, the blessing of the Lord right now. Si sientes ahora, levanta tu voz, levanta tu mano, levanta, hallelujah, reciba tu bendición ahora. Hallelujah. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Father of light, with whose no variableness, neither shadow of turning. Can you repeat with me? Good gift. Say, good gift comes from Jesus. Can you repeat it with me again? Good gift. There's good gifts come from Jesus. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Repitan conmigo, buena dádiva. Una vez más, buena dádiva. Buena dádiva viene de Jesús. Y si viene de Jesús, tenemos que alabarle a Él. Y si vuela la dádiva viene de Él, lo tenemos que alabar. Tienes que hacer algo por Él. If it is good gifts comes from the Lord, we have to do something. We have to praise Him. You have to do something for Him right now. You have to... Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si viene de arriba, si viene de arriba, hallelujah, tenemos que hacer algo como pueblo, alabarle a Él, glorificarle a Él. Don't be afraid to run. No tenga miedo correr en la casa de Dios. No tenga miedo brincar o saltar. Aleluya. Hay uno que debe de tener miedo, y eso es nuestro enemigo. Eso sí tiene que tener miedo. Pero usted y yo no debemos de tener miedo. Debemos de alabarle a Él. Hallelujah. Don't be afraid. Don't be afraid to run. No, no, no. We know who's the one can be afraid. We know. But me and you, we don't have to. We can run. We can shower down. We can clap our hands. Clap your hand if you can. Clap your hand if you can. Clap your hand if you can. Oh, hallelujah. 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 We know, everybody, we know this good story from Abraham. He's a rich man, and gold and silver and cattle. And we know that he's a rich man in the Bible. But God tempted Abraham. Genesis 22:9 said,
And they come to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood and oil and bound Isaac his son and laid him on the altar up in the wood. Abraham and his Abraham, he was ready to please God. How many of you are ready to please God tonight? ¿Cuántos saben que Abraham era un hombre rico? Amén. Sabemos la historia, la Biblia dice que Abraham era un hombre rico. Sí, en plata, en oro, en ganado y en todo lo que él tenía. Pero Dios probó a Abraham. Y dice Génesis 22:9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham estaba listo para agradar a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes están listos para agradar a Dios? ¡Aleluya! Una vez más, ¿cuántos de ustedes están listos para agradar a Dios? ¡Aleluya! How many of you are ready to please God tonight? ¡Aleluya! Lift your hand and say, I'm ready. Again, you say, I'm ready. I'm ready to please God. I want to worship Him. I want to give the good gift to Him. I want to bless His name. Yo quiero agradar a Él. Yo quiero adorar a Él. Yo quiero darle un regalo a Él. ¿Cuántos quieren dar un regalo a Él? Abraham estaba listo para agradar a Dios. Dice, hermanos. Dice, Dios le dijo, bueno, Abraham, me amas, tráigame tu hijo, si es cierto. Tráigame tu único hijo. Y cuando este texto dice, cuando llegaron a cierto lugar, Abraham vio de lejos el lugar y dijo, este es el lugar donde me dijo Dios y voy a poner el altar. Y Abraham comenzó a preparar el altar con leño y comenzó, hermanos, y ató a Isaac y estaba listo para sacrificar su único hijo. Su único. Amén. And God said to Abraham, this time, no animals. Esta vez dijo, no animales. No animals. No young calves. Neither ram. Kid of goats. Lamb for a burning offering. No, I need offering that comes from you. Isaac, offer him there for their burning offering. And Abraham said, yes, Lord. Hallelujah. And for his offering, then God bless Abraham. God bless him. Because his offering, his only son, Dios le dijo a Abraham, no más animales, una ofrenda que viene de ti quiero, tu único hijo, Isaac. Y Abraham le dijo, sí Señor, y sabemos que Dios, aleluya, derramó su bendición sobre la vida de Abraham. ¿Por qué? Por su ofrenda. Le dio lo mejor, lo más apreciado que él tenía. Le dio a Dios, aleluya, su único hijo. Su único Isaac. Porque dijo, no más animales. Porque Abraham, hermanos, Abraham estaba listo para hacer el altar. Abraham estaba listo para traer, hermanos, carneros y ganados, hermanos, sin defecto. Él estaba listo para hacer para Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes están listos para hacer algo para Dios esta noche? ¡Sí! Dile, yo estoy listo. ¡Aleluya! Yo quiero dar mi ofrenda a Él. ¡Aleluya! I'm ready. I'm ready. I want to please God. I want to give Him a good offering. Here I am.
If you want a big blessing, just we have to do what God called us to do. Praise Him. When you come through this door, just lift your hand. Don't look around. Just praise His name. Hallelujah. Just run and do something for Him. Hallelujah. Cuando vengas por estas puertas, hallelujah, no mire a su lado. Solamente levanta tus manos y adore a Dios. Adore a Él. Y Dios, hallelujah, te va a bendecir. Y Dios va a bendecir tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Sus amenes no me convencen. No quiero gastar solamente mi voz, porque yo estoy listo para gastar mi voz. Pero ustedes no me convencen su amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí me convence. Ahora sí, aleluya. Porque cuando venimos a este lugar, hay que levantar nuestra voz, la voz más alta que tenemos. Aleluya, aleluya. A Él, a Él, a Él, aleluya. Una mayor ofrenda, una mayor ofrenda, una mayor ofrenda para Él. Amén. Deja que el bebé ahí esté ahí llorando. Déjale ahí, el Espíritu Santo lo puede dormir. Solamente ayúdame que los niños no estén escribiendo, que los niños no estén metidos en su teléfono, porque venimos aquí a adorar a Dios. Just leave the baby alone. Just leave him cry. Me and you, we just have to praise Him. And I know what I'm saying, because I have two. I was practicing like a musician. I was playing bass, and Melanie would start crying, and I left him over there. He cry. But me and my wife, we're going to sing right now. We start singing from the Lord. That's why. The Lord is good. He is good. How many do you know the Lord is good? He is good all the time. He is good. Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Digan conmigo, Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Prophet Joel 2:13 says, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and great kindness, and spendeth Him of not evil. There is a strong practice in the Jewish people to rent their garments. Like they showing, oh, I'm doing something for God. I'm going to rent my garment. But God, He said right now, not your garments. He said, your heart. El profeta Joel 2:13 dijo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo.
Rasgar los vestidos era una práctica bien grande a los ojos de los judíos. Rasgar su vestido era señal diciendo, lo estoy haciendo para Dios. Pero Dios le dijo, ahora no su ropa, no quiero ver su ropa, quiero ver su corazón. Le dijo, rasgad vuestros corazones. Digan conmigo, rasgad vuestros corazones. ¿Cuántos me están ayudando en inglés? Esto por primera vez lo estoy haciendo y no sé cómo lo estoy haciendo. Pero Dios le dijo al profeta Joel, rend your heart. Rend your heart, not your garments. And what we're going to do tonight is rend our hearts. Here, Lord, here's my heart. You know, here I am. Oh, fill me. Here I am. Rend your heart, not your garment. Rinde tu corazón. Rasgad vuestros corazones. Rasgad vuestros corazones. Y no vuestros vestidos. Porque eso es una práctica. Yo estoy cansado de iglesia, iglesia, iglesia. Si no, Dios no está. Estoy cansado. Quiero ver el poder de Dios. Quiero ver milagros. Quiero ver el mover de Dios. Pastor, I'm so tired. Just service, 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 service. I'm so tired. I'm tired. But I want to see the move of God. I want to see the power of God. I want to see it, me and you, filled with the Holy Ghost. Speaking in tongues. Here I am. Rasgad vuestros corazones. Aquí estamos, Señor. Aleluya. Alabamos a Dios. And King David, Psalms 104, he said, enter unto his gate with thanksgiving, into his court with praises. Be thankful unto him and bless his name. How many of you are ready to bless his name? How many of you are ready to bless his name? For the Lord is good. His mercy is for everlasting, and his truth endured for all to all generation. I'm ready to bless his name. I'm here to bless his name. Me and you, we're here to bless his name. El rey David 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad, que dice, por todas las generaciones. ¿Cuántos de ustedes vienen a bendecir su nombre? Levante su mano en señal de que está aquí. Levante su mano en señal de que estás aquí. Lo quiero ver. Levanta tu mano en señal de que estás aquí. Queremos bendecir su nombre. Dile, vengo a bendecir tu nombre. Digan conmigo, vengo a bendecir tu nombre. 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 Oh, bless his name, 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 bless his name. The name is Jesus, the name is Jesus. El nombre es Jesús, el nombre es Jesús, el nombre es Jesús.
El nombre es Jesús. ¿Ya me escucharon? ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. No se les vaya a olvidar, ¿eh? ¿Cuál es el nombre? Jesús. Ok. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Who is the name? Jesus. Who is the name? Jesus. Aleluya. 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 Blessed is the name. The name of Jesus. Blessed is the name. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Tome su asiento. John 12:12 says, "And the next day, much people that were coming to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem." How many of you heard Jesus coming back? Again, how many of you know Jesus coming back? Jesus, he is coming back. So this, they heard Jesus, who was coming to Jerusalem. And 13 says, took branches of palm trees and went forth to meet him. And crowd said, Hosanna, Hosanna, blessed is the King of Israel. Hosanna. San Juan 12:12 dice, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús viene pronto? Que Jesús vuelve a llevar a su iglesia. Debería de estar listo. Debería de estar preparado. Tienes que estar listo para Él. Porque la iglesia no debe de coquetear con el mundo, porque Jesús viene pronto. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Me están escuchando, pastores? Predique el regreso del Señor Jesús. Predique el infierno. No tenga temor, porque Jesucristo viene pronto. Si Él viene pronto, su iglesia debe de estar listo para alabar a Dios. Su iglesia debe de estar listo para adorarle a Él, porque Él viene. Tira la vanidad, tira la tristeza. Jesucristo viene pronto. Esta gente que gritaron, Hosanna, Hosanna, aleluya, el Rey de Israel. Estos hombres, así debemos de ser nosotros hoy, esta noche, decir Hosanna, Hosanna, nuestro Rey, Hosanna, nuestro Rey. Amén. Los políticos ya recibieron su aplauso. Los atletas ya recibieron su aplauso, todos ellos ya recibieron, pero el que le merece una ofrenda de palmas es al Señor Jesucristo. ¿Escucharon? El que merece la mejor alabanza es al Señor Jesucristo. We have to cry out and say, Hosanna, 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 King of Israel, Hosanna. We have to be glad Jesus is coming back. I'm so glad. We know we have a Savior. How many of you are glad you have a Savior? I'm so glad. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus, for the cross.
Gracias, Señor Jesús, por la cruz. Gracias, Señor. Aleluya. Podemos decir ahora esta noche: Hosanna, 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 Rey de Israel. The whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty work that they had seen. They seen mighty work on Jesus. Me and you, we already seen what Jesus has done on us. Ellos vieron lo que Jesús había hecho en ellos. Vieron. Dijo, porque vieron. Ellos dijeron, wow, debemos de alabarle a Él. Who are they? ¿Quién eran? Who are they, great multitude? Who are they? Who are they? Spread their garments, cut down the branches from the trees and put on Jesus' way. Where was Jesus coming through? So they said, oh, here's my garment. I'm going to put them over here. I'm going to get a branch and I'm going to lay down over here. Jesus is coming and I will say, I will praise him and I will say, Hosanna, Hosanna, Jesus is here. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esta multitud? La gran multitud, ¿de quiénes eran? Jesús había sanado a muchos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos hombres que quitaban sus mantos y tendían donde iba a pasar Jesús? Tendían, traían ramas, cortaban ramas y ponían y decían, aquí va a pasar Jesús, yo no puedo hacer más, pero voy a traer rama, voy a ponerlo aquí, voy a quitar mi manto, le voy a poner aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren venir aquí? Debe de traer, hermanos, debe traer algo en el altar a Jesús. Y esa multitud gritó, Hosanna, viva nuestro Rey, viva nuestro Rey, viva nuestro Rey. ¿Cuántos de ustedes admiran su Rey? ¿Cuántos de ustedes admiran su Rey? Y si no admira su Rey, diga, oh, amén. Porque usted debe de admirar su Rey. Porque cuando nosotros llegamos aquí, Él personalmente va a venir. Él personalmente quita al predicador y Él personalmente viene aquí. ¿Me están escuchando? Jesus, He is alive. Right now, He will take me away from here. He will say, press. Go that way. I'm coming right now. It's me. After my preaching, He will come down. He will heal your body. He will bless you. What are we going to do? Just lay something down to Him. Here, Jesus, I have a special need. I need you. Help me out. We have to bring something for Him. Debemos de traer algo para Él. Ya que no podemos traer la ofrenda, nos cuesta traer un dólar. So we hard to bring a money offering. We're so hard to bring $1, $2, $5. Well, we don't bring that. Just bring yourself tonight. Tonight it's not about money. Tonight it's about Him. Just bring something for Him. Ahora no es dinero. Ahora es Él. Trae una ofrenda para Él. Alaba, exalta su nombre. Porque Él está en este lugar. Él está en este lugar. Let me tell you who are they, the great multitude. Let me tell you who are they. Who are they?
Jesus healed the sick. Jesus cleaned a leper. Sight to the blind. Deaf to hear. Lame to speak. Lazarus who rose from the death. Lazarus was 4 days he was being dead. And Lazarus rose again. He was alive. And when Lazarus saw Jesus was coming by and says, "Oh, Hosanna, he's the king. Hosanna, I know what he did for me." Les voy a decir quiénes eran esta multitud. ¿Quiénes eran? Jesús había sanado leprosos, dado vista a los ciegos, los sordos oír, los cojos saltar. Él había hecho muchos milagros. Y cuando llegó ahí, que él iba a pasar ahí por la calle, ¿y qué dijo él? Aleluya. Lázaro dijo que había estado muerto por 4 días. Él dijo, yo ya estaba en la tumba. Ahora dijo, yo le voy a adorar. Yo sé de dónde vengo. Yo le voy a adorar a él. Yo le voy a adorar a él. Le estoy diciendo quiénes eran esa multitud. Y hay más que no lo puedo mencionar. I'm just telling you, the few of the multitudes was crying out with a loud voice, says, Hosanna. I'm just telling you, the few people, you know, from where they got their miracles. But there's more. There was more people. And I'm pretty sure tonight there is more too in this place. Y estoy seguro también que todos los que ya dije que recibieron su milagro estaban diciendo Hosanna. Y yo sé que había más. Y yo sé que hay más. Y le estoy diciendo ahora que aquí hay más también. Que Dios ha hecho algo en su vida. Que debe de hacer algo para Él. Alabarle a Él. Y tienes que traer ganas cuando vienes a la casa de Dios. No tienes que traer la mala cara en este lugar. No, no, no. Tienes que traer una alabanza. Como que cuando los jóvenes cuando van al cine. Hay Coca-Cola. Hay poporopos. Ay, vamos a ver una película ahora. Así son los jóvenes. Así tienes que traer esa cara cuando vienes a la casa de Dios. Hoy va a haber una bendición. Hoy va a haber sanidad. Hoy va a haber milagro. Aleluya. Tienes que venir con alegría. Con alegría y gozo. Para alabar a Él. Para alabar al Rey. Y vamos a decir a una: Hosanna. Hosanna. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Hosanna. Una vez más, Hosanna. Una vez más, pero todos de pie. Hosanna. El Rey de Israel, Hosanna. Hosanna, el Rey de Israel. Diga conmigo, como que se lo estás diciendo con todo tu corazón. Diga, Hosanna, 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 Rey de Israel, Hosanna. And Jesus said, Matthew 18:20, for where two or three gather together in my name, there I am in the midst of them. And let me tell you, he is here right now. Oh, let me remind you, he is here.
Jesús dijo en Mateo 18:20, dijo: donde está dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Déjame recordarle que Él ahora está aquí. ¿Me están escuchando? Míreme, míreme, todos míreme aquí, porque de aquí va a venir su bendición. Míreme aquí. No me mire a mí. Es que Él está ahora aquí. Él está aquí. Sígueme viendo. Si necesitas sanidad, ahora lo tienes. Si necesitas un milagro, lo tienes ahora, porque Él está aquí. Ahora yo me voy a quitar. Usted va a venir aquí y usted va a recibir su milagro. ¿Estamos de acuerdo? We're ready? Are we ready? Jesus is here. Now it's not me. Now I'm going to step out. And Jesus will come down. And He will touch your body. If you have a special need, here, everybody, I invite. I open the altar right now. If you want to come forward, now it's Him. Ahora es Él. Ahora es Él. Ahora es Él. Si usted quiere un milagro, donde está dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo Él? Allí estaré yo en medio de ellos. Allí estoy. Aquí está Él. Jesús está paseando aquí. Él se deleita en medio de nosotros. No va a ser mi mano, no va a ser mi mano, va a ser la de Él. Es la mano de Él, no es la mano de un pastor, es la mano de nuestro Rey. It's not gonna be my hand, no, 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 it's His hand. He is here. He's in the midst of us right now. Jesus. Jesus, don't be afraid. Lift your voice. Praise Him. Estoy aquí. No tenga temor. Levanta tu voz. Reciba tu sanidad. 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 Espera beber de ti. Pastores, ayúdame. Ayúdame a orar. Pastores, ayúdame a orar. Aquí hay sanidad. Aquí hay milagro. Aquí hay milagro. Aquí está Dios. Desesperado. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Corazón sediento. Aquí está Dios. Aquí está sanando, aquí está sanando, aquí está sanando, aquí está.